Genial. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentren a todos y todas. Gracias por conectarse. Inauguramos este ciclo de diálogos en medio de la pandemia con un invitado de lujo. Vamos a contar con la presencia de Ramón Grosfoguel y también contamos con la presencia de un gran compañero, de Esteban Chic, que forma parte de la Plataforma Ciudadana de la Deuda y de Rebel Streaming. Gracias a los dos por participar. Hoy vamos a tener un mano a mano con Ramón Grosfoguel. Estos diálogos en medio de la pandemia se enmarcan dentro de los 5 años de la red de cátedras de instituciones y personalidades sobre el estudio de la deuda pública. Hablaremos un poco hoy sobre las claves para comprender la crisis de temporalidades y las categorías analíticas para interpretar el momento histórico y civilizatorio al que nos enfrentamos. Un poquito de la introducción de Ramón Grosfoguel, que no precisa presentación, pero sí que tiene un gran currículum. Es sociólogo puertorriqueño, perteneciente al grupo Modernidad/Colonialidad de la Universidad de Berkeley, en California, en Estados Unidos. Y bueno, tiene varias obras, entre ellas Giro de Colonial, Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Racismo epistémico, Izquierdas y otras izquierdas, Interculturalidad, Diálogo o monólogo. Bueno, la primera pregunta que le vamos a plantear a Ramón, porque vamos a hacer una dinámica de preguntas de más o menos una hora y cuarto, y también vamos a recibir preguntas por los comentarios que nos dejen en el canal. La primera va a ser: en el actual escenario mundial del coronavirus, ¿qué cambiará en la vida de las personas y en el sistema mundo del capitalismo global? Le damos la palabra a Ramón Grosfoguel. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho esta oportunidad de poder dialogar con ustedes. Y bueno, en relación a esta pregunta, hay muchas cosas que han cambiado y quizás no lo percibimos porque estamos en medio de la pandemia y han pasado muchas cosas que en el medio de la pandemia, y porque estamos pendientes al tema de salud y estos temas y en la crisis en que estamos, perdemos de vista dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Es decir, yo hablo de 3 temporalidades que están en crisis terminal. En el 2020, en medio de esta pandemia, la pandemia lo que ha hecho es acelerar procesos que ya venían gestándose y que tarde o temprano iban a estallar. Estallaron ahora en la pandemia, pero asumiendo que no hubiera habido pandemia, hubiera estallado muy pronto, en 1 año, 2 años, en unos meses. Esto ya estaba, la crisis de estas 3 temporalidades que voy a describir a continuación, están ya anunciadas desde hace rato, incluso está anunciada por los propios líderes del capitalismo mundial, por las propias estados imperiales. O sea, son cosas que ya estaban maduras, y la crisis de la pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso. La primera temporalidad es la temporalidad de lo que llamamos el ciclo del neoliberalismo. Esta temporalidad entra en crisis terminal. Comenzó con el golpe de Estado de Pinochet contra Allende en Chile en el año 73. Ese modelo comenzó allí con los Chicago Boys, la escuela de economistas neoliberales de la Universidad de Chicago, que usaron a Chile de laboratorio y luego globalizaron el modelo al resto del mundo hasta el día de hoy. Ese modelo entra en crisis terminal. Y entra en crisis terminal por razones muy obvias. Este modelo no puede gestionar una crisis de salud como esta. Y queda demasiado evidenciado que los países que han estado insertados en el modelo neoliberal son los países en las peores condiciones de afrontar este problema. ¿Por qué? Porque han habido recortes presupuestarios en los sistemas de salud, han habido recortes presupuestarios en el personal de salud, en los equipos de hospitales, han privatizado hospitales, la lógica de la ganancia se privilegia sobre la lógica de la vida. Y esa contradicción, el capital o la vida, viene ahora con fuerza y queda muy evidente que cualquier modelo que privatice la salud o privatice cualquier otra cosa que esté relacionado con los servicios al pueblo, obviamente va a afectar la vida de la población y la va a afectar de manera dramática, porque estamos hablando de una situación de vida o muerte, no estamos hablando de una situación relativa, sino una situación bastante absolutista, la vida o la muerte. Ese modelo entra en crisis terminal y de ahora en adelante va a quedar muy evidenciado la necesidad de un rol más activo de los estados en la gestión económica, en la gestión también de los beneficios del pueblo. Es decir, la necesidad de redistribución de riqueza viene con fuerza, ¿no? No puede, el capitalismo no puede seguir funcionando de esta manera. Y ya no el capitalismo, la humanidad. Entonces, el capitalismo como sistema mundo entra en una gran crisis. Estamos en una gran depresión. Es decir, no estamos en una recesión. Estamos en una gran depresión. Esto hay que decirlo porque el capitalismo entra ahora en una crisis muy fuerte que puede que sea terminal o no, y eso va a depender de la acción política de los pueblos. Esa situación se relaciona con la segunda temporalidad, esto de la Gran Depresión, y es la segunda temporalidad que entra en crisis terminal, es la temporalidad de la hegemonía estadounidense en el sistema mundo, que va de 1945 al 2020. Esa temporalidad entra en crisis terminal. Eso hace que en medio de esta pandemia han ocurrido cosas muy significativas. Una de las cosas que ha ocurrido en medio de la pandemia es que China ha hecho una nacionalización vía el mercado de toda su economía. Es decir, todas las empresas transnacionales que estaban en territorio chino han sido compradas ahora por capital chino. Es decir, ahora los chinos controlan su economía de una manera soberana. Esa nacionalización vía el mercado ocurrió de la siguiente manera, con el crash de las bolsas en el mundo, como parte de esta pandemia, pero como parte de problemas profundos estructurales que venían de antes, sobre todo el tema de la deuda. El tema de la deuda es un tema que hemos estado siempre hablando de la deuda del tercer mundo y no nos damos cuenta de la bomba de tiempo que es la deuda del imperio americano, que es la más grande del mundo, tanto la deuda federal del Estado americano como la deuda de los ciudadanos americanos, la deuda privada de los ciudadanos. Estamos hablando de que el Estado federal americano tiene una deuda arriba de 25 trillones con T de dólares. Y la deuda de los consumidores está en trillones con T. Entonces estamos hablando de una situación bastante explosiva porque no se sostiene ninguna economía consumiendo sin producir, con una deuda que lo que hace es una huida hacia adelante. En todas las crisis anteriores, así de Crash en Wall Street del 87, del 97-98, luego del 2008, siempre la solución que daba el imperio americano era venta de bonos, venta de endeudarse más para con esa deuda entonces financiar al 1%. Entonces distribuyen el botín, ¿no? Que son trillones de dólares que los imprimen en papel moneda. En el Tesoro americano, en el Banco de la Reserva, imprime papel sin ningún sostenimiento en oro o plata o nada. Eso es puro papel. Entonces lo distribuye entre el 1% para salvar sus industrias, para salvar a Wall Street, etcétera, pero esa solución se ha agotado. Y se ha agotado porque, si se fijan, en las últimas semanas están tirándole al mercado de valores de Wall Street trillones de dólares con T de papel que han imprimido, y igual las bolsas se siguen cayendo, no se levantan. Es decir, se ha agotado, hay una pérdida total de confianza en el mercado americano, hay una pérdida total de confianza en la economía, y lo que está pasando es que se están cayendo las bolsas de valores. Se ha perdido una cantidad trillonaria de dólares para los grandes inversionistas, las grandes empresas. O sea, hay un colapso del sistema capitalista mundial y estamos entrando en una gran depresión, igual o peor que la de los años 30. Entonces, volviendo a China, China ahora, que tiene no deuda, sino ahorros en trillones de dólares, ha aprovechado que se han caído las acciones de las empresas transnacionales para comprarlas. O sea, ha agarrado su dinero en ahorro y ha comprado todas las empresas transnacionales en su territorio. El susto fue tan grande para los países imperialistas occidentales que, claro, inmediatamente pasaron decretos en algunos países de Europa, incluso en Estados Unidos, para impedir que China vaya a hacer lo mismo en esos países. Es decir, cuando vieron que nacionalizaron toda la empresa vía el mercado, no vía el Estado, sino vía el mercado, los inversionistas occidentales estaban vendiendo como locos las acciones que se caían y que ya no valen nada, pues China vino y aprovechó y compró todo. Cuando se dieron cuenta de lo que pasó, ya era muy tarde, ya habían nacionalizado toda su economía. Entonces, claro, el susto fue que, bueno, estos vienen para acá. Inmediatamente han pasado decretos en varios países impidiendo que la compra de las acciones de las empresas que quiebren en esta crisis por parte de inversionistas extranjeros. Entonces, esto lo han hecho para proteger que China no vaya a hacer eso a escala mundial con las empresas transnacionales de Occidente. De esa manera intentan proteger el mercado. Pero lo que indica esto es una transición, estamos en una transición de hegemonía sistémica. Es decir, Estados Unidos en esta crisis ahora pasa a ser un poder de segunda categoría frente a China. China pasa a ser el nuevo centro del sistema mundial. Centro económico, definitivamente. Es el centro económico ahora del mundo, porque tiene una economía que, aunque ha habido una caída en el mercado producto de la paralización económica que sufrieron durante la crisis del coronavirus, tienen indicadores de crecimiento económico que continúan adelante. Ellos no están en una gran depresión, están en una situación bastante holgada económicamente, y es un motor de inversión y crecimiento económico en el sudeste asiático. O sea, el sudeste asiático es el centro de la producción material del mundo y es el centro de la economía mundo. Nuevamente, digo nuevamente porque fue así hasta mediados del siglo XIX con la guerra del opio, cuando los ingleses destruyen a China y la base industrial de China. Ahora tenemos un regreso nuevamente de China como centro de economía mundial. Es decir, China fue el centro de economía mundial hasta mediados del siglo XIX. Por eso los británicos se cargan a través de una intervención militar con la guerra del opio, lo que se conoce en la historia como la guerra del opio, y destruyen la base industrial de China, se roban mucha de la tecnología industrial de China y montan lo que se llama la revolución industrial. Y de ahí en adelante China cae como una especie de país periférico en el sistema mundo durante muchos años, hasta que tenemos la Revolución China, donde China vuelve a recuperar su soberanía y, a través de un proceso desde 1949 hasta hoy, que es un proceso de ¿cuántos años? 71 años, China regresa nuevamente como centro de la economía mundial con fuerza. Entonces, China... además, en esta crisis de pandemia, hay que decirlo, está ayudando a 140 países. Mientras ellos han resuelto su crisis de pandemia muy rápidamente, y muy eficientemente, están ahora exportando médicos, exportando máquinas de oxígeno, exportando a muchos países del mundo. Alrededor de más de 100 países del mundo están recibiendo la ayuda china en este momento. Estados Unidos, en términos de potencia hegemónica, no puede ayudarse ni a sí mismo. Además, Estados Unidos tiene una política ahora de encerrarse del mundo, de hacer estallar todos los acuerdos multilaterales, de hacer estallar toda la institucionalidad que el imperio americano puso allí después de la Segunda Guerra Mundial para sus propios intereses, y han hecho estallar todo. Y ahora los que están planteando o proponiendo una visión global con una nueva institucionalidad global en términos de hegemonía, ya no solamente económica, sino de hegemonía en términos de un liderato también moral, intelectual, ideológico en el sistema mundial, e institucionales chinas. Ellos son los que están haciendo ahora propuestas de transformaciones de la institucionalidad del el sistema mundo hoy. Ahora con la debacle de la institucionalidad de la hegemonía americana, porque Estados Unidos con el liderato, ya eso viene de hace rato, pero el liderato de Trump ha hecho estallar toda la institucionalidad que el propio Estados Unidos había puesto allí. Y ahora está en una especie de piratería, de actitud de piratería demasiado obvia, ¿no? Donde ya el emperador está al desnudo. Es decir, ya queda de manera muy evidenciada que la actitud de Estados Unidos, poniendo en medio de esta pandemia, poniéndole más sanciones de las que ya tenía Irán, Cuba, Venezuela, mandando barcos navales a Venezuela, haciendo, desembarcando soldados de la Marina de Estados Unidos en las costas de Colombia, en la frontera con Venezuela, atacando a China internacionalmente, haciendo estallar acuerdos básicos de la economía mundial. Ahora acaban de ponerle un caso en corte al gobierno chino para que paguen a Estados Unidos, y creo que también ahí están metidos algunos países europeos como Alemania, por haciéndolos culpables de la pandemia y, así, y poniéndole una demanda en corte de trillones de dólares con T, obligándolos a pagar. O sea, ¿a dónde va eso? No sé, pero eso me tiene todo el olfato de que eso me huele a que están creando las condiciones para en algún momento poner un bloqueo, sanciones, no sé, algo contra China, porque China se les ha ido de las manos. China ahora los ha reemplazado en el liderato mundial y ahora es la economía más potente. Estados Unidos entra en una gran depresión. Tenemos más de 25 millones de parados, o sea, que acaban de perder sus empleos en las últimas 4 semanas, y esto todavía no ha terminado. O sea, estamos todavía... tienen los números de muertos más grandes del mundo y andan por el mundo, o sea, andan hablando como si todo estuviera bien, y ahora quieren abrir la economía nuevamente porque se les está cayendo, a costa de la salud de la gente, porque en realidad aquí esto está empezando y ya tienen los números más grandes de muertes por coronavirus, y claro, lo que hace que muera tanta gente en España, en Italia, en Francia, en estos países, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Ecuador, Chile. Fíjate qué es lo que tienen en común esos países, que son países que han seguido modelos neoliberales, que han recortado, en el caso de Europa y América Latina, el sistema de salud público significativamente, han recortado los fondos, han lanzado a la calle, al desempleo, cantidad de enfermeros y enfermeras, cantidad de médicos, han privatizado hospitales, el sistema de salud se ha colapsado. En el caso de Estados Unidos nunca ha habido salud pública, siempre ha sido un sistema de salud privatizado. Entonces, ¿qué pasa con eso? El coronavirus tiene un porcentaje de muerte, pero no es tan alto como lo que estamos viendo en estos países. En estos países el porcentaje de muerte está 8, 10, 12, 13, 14%, 15%, son cifras brutales. ¿Por qué? Porque el coronavirus tiene cifras normales, en una situación normal, con un buen sistema de salud, entre 2 a 3%. Entre 2 a 3%. Incluso hay países que han logrado controlar hasta menos. Pero para eso tienes que tener un sistema de salud que tenga todas las condiciones para poder atender a la gente en las salas de emergencia. Si en la sala de emergencia tú no tienes el equipo de oxígeno y tú no tienes suficientes enfermeros, colapsa el sistema. Y ahí es donde vienen situaciones dantescas donde tienes médicos decidiendo quién va a vivir y quién va a morir. ¿Por qué? Porque no los pueden atender. Tan sencillo como eso. Si hubieran podido atender a toda esa gente, las cifras de muertos serían mucho más bajas. La razón por la cual colapsa el sistema de salud es porque no tienen suficiente equipo de oxígeno, suficiente personal médico, y colapsa el sistema. Es tan sencillo como eso. Donde quiera que hubo sistema de salud pública bien mantenido y bien organizado, sin cortes presupuestarios, ha habido unos mejores resultados. Fíjate Alemania, que es muy interesante porque Alemania le ha pedido austericidio a toda Europa, menos a ellos mismos. Entonces Alemania tiene unos porcentajes de muertes muy bajos comparado con el resto de Europa, porque ellos nunca hicieron recortes presupuestarios draconianos a su sistema de salud, nunca lo hicieron. En cambio se lo exigieron al sur de Europa durante la crisis del 2008-2009, si se recuerdan. Entonces aquí vemos claramente el colapso en estas dos temporalidades que he mencionado, tanto la hegemonía americana, el ascenso de China y el colapso del sistema neoliberal como forma de capitalismo salvaje, de gestión del capitalismo. El tercer ciclo, que aquí entra en crisis también, en crisis terminal, el tercer ciclo es el ciclo de la temporalidad de 1400, que comienza en 1492, que es la temporalidad de la expansión de una civilización que va destruyendo todas las otras civilizaciones existentes en el mundo a través de varios siglos de expansión colonial europea, y finalmente se convierte en la única civilización existente a escala planetaria. Es decir, todos estamos hoy, ya no hay ninguna civilización exterior a la civilización occidental, moderna, occidental, capitalista que tenemos hoy. Es una civilización que se hizo planetaria, destruyendo todas las otras, imponiéndose por la fuerza en el resto del mundo, y hoy día estamos todos metidos allá adentro. Y esa civilización yo le llamo una civilización de muerte. Pero no soy yo el único que lo dice mucha gente, sobre todo los pensadores y pensadoras críticas indígenas de este planeta, en África, en la América Latina y en Asia, que están llamando la atención hace rato a cómo esta civilización no es que mata a millones, no es solamente que mata a millones de seres humanos a través de sus masacres, a través de sus políticas neoliberales, de privilegiando el capital sobre la vida siempre desde el principio, sino que además es una civilización de muerte porque destruye la vida en el planeta, en el sentido más amplio, humana y no humana, porque está destruyendo todo el sistema ecológico planetario que ha permitido la reproducción de la vida. Y lo que estamos ahora es en una situación donde llega a sus límites. Y esta pandemia lo ilustra porque estamos hablando de una pandemia donde cada vez más los seres humanos, por la destrucción de bosques y la destrucción de la naturaleza en el planeta, nos acercamos a formas de vida no humanas que tienen sus propias formas de reproducirse, pero que tienen virus allí, tienen formas, bacterias, virus, etcétera, que los humanos no habíamos entrado en contacto antes. Y que ahora por la destrucción forestal y todo eso estamos ahora en contacto directo con una serie de animales que antes no teníamos contacto. Entonces se están saltando de la vida animal a la vida de los animales humanos, todos estos virus, y esto es un síntoma de algo que está pasando que ahora mismo es como un aviso. Ahora mismo esta pandemia, si mira los porcentajes que naturalmente tiene esta pandemia, bueno, es 2, 3%. Pero si tú miras el Ebola virus, ¿no? El Ebola, ¿no? En África, por ejemplo, eso tiene por cientos de 50, 60% de muerte a las personas contagiadas. Hasta ahora, y hay que decirlo así, los africanos han sido muy eficientes en contener la expansión del Ebola. Y hay que agradecerle a los africanos por esa labor, porque sin eso estaríamos el mundo entero metidos con el Ebola y probablemente se va a una mitad de la humanidad. El día que el Ebola se haga pandémico, estamos hablando de que la mitad de la humanidad desaparece en cuestión de semanas. Y esto es como un aviso de la crisis civilizatoria. Estamos hablando de una crisis, la temporalidad de la crisis civilizatoria, de una civilización de muerte que comienza en 1492, que se carga, que destruye todas las otras civilizaciones, se hace planetaria y está destruyendo la vida en el planeta Tierra. Entonces, estas tres temporalidades, yo creo que hay que mirarlas con cuidado porque aquí hay un antes y después de esta pandemia. No vamos a volver al mundo donde estábamos en enero, ¿no? Cuando salgamos de esta pandemia, vamos a estar en otro mundo completamente diferente. Porque estamos hablando de una gran depresión que va a ser mundial, que va a afectar a todos los países que de alguna manera han estado bajo la esfera de influencia de los Estados Unidos, que va a tener a China y los países a su alrededor como el nuevo motor de la economía mundial, que China pasa a ser el nuevo centro hegemónico en el sentido no solamente que va a ser la potencia económica del mundo, con capacidad económica que Estados Unidos no tiene ya, sino además que va a ser la potencia hegemónica en el sentido de ofrecer un liderato al mundo frente a la gestión de un nuevo sistema institucional a escala mundial. Entonces, en esta situación hay varios escenarios post-pandemia que tenemos que prestar atención, varios posibles escenarios. Uno de ellos, si ustedes se recuerdan aquel dicho de Mao Zedong que decía el imperialismo es un tigre de papel, para decir, mira, el imperialismo puede ser vencido, ¿no? Era una manera de decir, los pueblos podemos derrotar al imperialismo. El imperialismo no es realmente ese tigre que nos presentan, o sea, sino que es un tigre de papel. Nosotros podemos derrotarlo. Yo digo en este momento que el imperialismo es un tigre herido. Cuando digo un tigre herido es que está en un golpe, en el caso de la hegemonía americana, está en una crisis terminal, y un tigre herido puede ser muy peligroso. Cuando tú tienes un tigre herido no te acerques porque te puede atacar ferozmente. Entonces, digo esto porque podemos estar hay un gran peligro de que Estados Unidos adquiera un carácter, vamos a ponerlo así, más violento del que ha tenido hasta ahora y el que ha demostrado hasta ahora, y que se plantee locuras mundiales, ¿no? Tirar una bomba atómica como ha hecho anteriormente en algún país. Eso es algo que no podemos descartar. La locura existe. Y esa locura tenemos que prestarle atención porque ahora mismo Estados Unidos tiene toda la capacidad de destruir el mundo entero militarmente y sin embargo no tiene capacidad de atender la salud de su pueblo. ¿Bien? Esa es una gran contradicción, pero es una realidad. Ellos están en las condiciones tienen el ejército más poderoso del mundo y están en condiciones de poder destruir el mundo. Entonces hay que andar con cuidado aquí, en este momento. Y tenemos personajes de una locura extraordinaria como Donald Trump. Imagínense cuando la caída de Berlín en la Segunda Guerra Mundial, si Hitler hubiera tenido la maletita con los botones, yo te aseguro que el tipo hubiera apretado 2 o 3 botones y que hubiera habido un desastre humanitario mundial. Y hay que tener cuidado porque Donald Trump tiene la maletita y no sabemos quién viene después. Entonces, Donald Trump puede que repita o puede que caiga, pero los que vienen después realmente no son tan distintos, ¿bien? En ese sentido, o sea, son gente del capital financiero americano y del Pentágono, o sea, no es gente... Entonces hay que tener cuidado. Dicho esto, yo siempre he dicho que hay que tener una lectura adecuada de qué es China. En el momento que es post-pandemia y China como nuevo centro hegemónico del sistema mundo, tenemos que entender el fenómeno China. Lo primero que quiero decir ya como desde la perspectiva de colonial precisamente es que no podemos extrapolar a China las categorías que tenemos para entender los imperialismos occidentales. Eso sería un error teórico y político garrafal. Y yo oigo mucho eso por ahí. La izquierda occidentalizada, la izquierda eurocéntrica, le encanta hablar de China como si estuviera hablando de otro imperialismo occidental. Bien. Y entonces eso puede ser un desastre. Porque China obviamente es un país capitalista, eso hay que tenerlo clarísimo. China no es un modelo a seguir, ¿bien? Esto lo aclaro desde el principio. En China hubo un golpe de Estado liderado por Deng Xiaoping en el año 76, un mes después de la muerte de Mao, y fue un golpe de Estado contrarrevolucionario, un golpe de Estado de restauración del capitalismo, mataron a millones de cuadros del movimiento revolucionario chino y tomaron el poder una especie de burguesía de Estado o capitalistas de Estado que se plantearon restaurar el capitalismo en China, y China es un país capitalista, eso no hay duda alguna, y no podemos pensar que China es otra cosa porque nos vamos a estar equivocando y nos vamos a estar cayendo, vamos a autoengañarnos si hacemos eso. Dicho esto, hay que entender entonces qué es China, porque China no es exactamente tampoco, si bien es capitalista, no es exactamente no tiene el mismo realismo occidental. Bien, China tiene una serie de características, si tú observas el comportamiento de China, que son, ¿cómo te digo?, un poco contraintuitivos o a contrasentido de lo que nosotros hemos conocido en los últimos 500 años por imperialismos occidentales. Y se nos hace difícil incluso captar eso porque como estamos tan acostumbrados a ver lo que han sido los imperialismos occidentales, se nos hace difícil poder creer o ver otra cosa diferente en China. Vamos a ver, yo quisiera, si tengo la oportunidad, de elaborar un poco el tema de China, ¿te parece? ¿O quieres que...? No, total, mirá, justo, la segunda pregunta venía un poco por ese lado, ¿no? Justamente el papel de Estados Unidos y de China en los próximos años del siglo XXI, me parece fundamental caracterizarlo para poder seguir este análisis que estás haciendo muy bien, así que... Perfecto, perfecto. Entonces, Estados Unidos no es que desaparece como potencia, es que pasa a un segundo plano, ya no va a ser el centro de la economía mundial ni va a ser el centro hegemónico del sistema mundo como lo fue entre el 45 y el 2020, eso se acabó. Ya habían varios años que se notaba esta crisis, pero ya aquí con esta crisis pandémica donde Estados Unidos no puede ni siquiera atender a su propia población, mucho menos ayudar a otros países del mundo, ya ves que es una potencia en decadencia. Entonces, como dije, es un tigre herido, no es un tigre de papel. Entonces, volviendo a China, China es, vamos a ver, vamos a ir sobre varias cosas del comportamiento de China para un poco entenderlo. Los imperialismos occidentales siempre iban a los países del tercer mundo a saquear los países, saquear sus recursos naturales, pero saquear también las manos de obra, esclavizarlas, superexplotarlas, que la transforman en mano de obra barata para sus empresas transnacionales. Y eso, llevamos 500 años de esa historia. Y luego de saquear los países, empobrecerlos, es decir, luego de destruir sus civilizaciones con un buen sostenimiento material y luego los destruyen y los dejan pauperizados, los dejan con hambre, los dejan en situaciones precarias como países, como pueblos, luego vienen y te dan préstamos para que te puedas mantener, incrementando la dependencia a los países metropolitanos, pero esos préstamos no te los dan de gratis. Esos préstamos te los dan con intereses. Es decir, tú quedas endeudado. Además de que te saquean, te endeudan y terminas tú pagando una gran parte de la producción y de la riqueza de tu país anualmente en intereses al capital financiero anualmente. ¿Bien? Y encima de eso, te dicen qué tienes que hacer. O sea, los préstamos van condicionados a políticas de austericidio. Tienes que recortar esto, la salud, tienes que recortar la educación, tienes que recortar vivienda, tienes todo lo que es servicio al pueblo, lo recortan. Por supuesto, todo lo que es aparato militar, aparato policíaco, etcétera, eso lo refuerzan, pero todo lo que es servicio al pueblo lo recortan para que así el país tenga más recursos para pagar la deuda. Y entonces al capital financiero del norte. Entonces esto es algo que hay que decir, así es como los imperialismos occidentales han operado históricamente. En otras palabras, los países del tercer mundo andan ahorcados por mucho tiempo, ahorcados con estas políticas de saqueo de los imperialismos occidentales y más recientemente de ese saqueo neoliberal. China tiene una cantidad de ahorros en dólares enorme. Entonces, ¿qué hace China? China va a un país del tercer mundo y hace tratados o acuerdos con ese país y le ofrece a ese país un contrato, un tratado donde, mira, yo necesito de tu país, vamos a ponerlo así, botellas de vino, o yo necesito de tu país petróleo, o necesito cobre, o necesito lo que sea. Entonces yo te voy a pagar esta noche los próximos 10 años de exportación de ese producto a China. Yo, China, vengo y te pago esta noche cientos de miles de millones de dólares, que va a ser el equivalente de los próximos 10 años de exportación de este producto que tú me vas a enviar a China. De momento, los países del tercer mundo que han estado hasta ahora ahorcados con estas políticas de saqueo del capital financiero y los imperialismos occidentales, de momento China aparece y te está poniendo en las manos miles de millones de dólares para la exportación de X o Y productos sin intereses. Es decir, ese dinero te lo dan sin intereses. Eso permite, bueno, aquí vienen varias situaciones. Si hay una élite corrupta negociando eso, obviamente gran parte de ese dinero se lo echan al bolsillo. Pero si hay una élite que tenga cierto compromiso con el pueblo, ahí tienes una cantidad de dinero que se puede reinvertir en levantar los países. Y esto está pasando en muchos países del mundo. Es decir, estas negociaciones que hace China con los países del tercer mundo en África, América Latina y Asia, frente a lo que ha sido los imperialismos occidentales, es como un respiro. Es una especie de respiro. Una especie de espacio de maniobra que no tenías allí, ¿no? Con los imperialismos occidentales. Recordemos que ese dinero te lo dan esta noche sin intereses, sin cobrarte intereses. Eso es muy importante. Occidente nunca te da un centavo adelantado, un céntimo adelantado, nunca te lo da, sin intereses. Entonces, ¿qué gana China? China gana de que hace acuerdo, que obtiene ese producto por los próximos 10 años a precios por debajo de los precios del mercado mundial. Obviamente es una transacción que le beneficia, pero a su vez beneficia al país del tercer mundo con el que está negociando, porque está recibiendo una cantidad de miles de millones de dólares de inmediato, no de aquí a 10 años, sino de inmediato, dinero que permite a los países levantarse. Tú tienes otra característica de China. China, cuando invierte ya en actividades productivas, vamos a poner, por ejemplo, contratos que hace con países del tercer mundo para construir infraestructura, un puente, carretera, vivienda. En África están haciendo cantidades, miles y miles y miles de viviendas a precios accesibles a los africanos. ¿Qué hace China? Hace un contrato, recibe un pago por eso, pero China nunca contrata a la mano de obra de los países del tercer mundo. Es decir, Occidente, cuando invierte en acciones productivas, en actividades productivas en el tercer mundo, siempre aprovecha la mano de obra barata de los países del tercer mundo. Los superexplota y, claro, entran en conflicto con la población local. China no contrata a nadie en los países. Por tanto, no entra en conflicto con nadie en el país. Ofrece un servicio que es mucho más barato que lo que ofrecería otro contrincante de imperialismo occidental, un producto más barato. Pero ¿qué hace China? China se trae esclavos de la China a hacer el trabajo. Es decir, China viene y se trae mano de obra barata en condiciones de semiesclavitud de obreros chinos que se los trae a los lugares donde tienen actividades productivas y te hace entonces una producción y te da un producto mucho más barato. ¿A costa de qué? A costa de los chinos mismos. Bien, no a costa de la explotación de la mano de obra barata de los países del tercer mundo, porque ellos tienen mano de obra todavía más barata. Y lo que hacen es que se traen personas que trabajan 18, 20 horas al día, donde las leyes que hay en ese país se las cargan, se las saltan, porque ellos se traen sus propios obreros chinos que van a trabajar en las condiciones del capitalismo chino. Y entonces les pagan una miseria al día, céntimos de dólares al día, trabajando 18, 20 horas al día, donde no se respeta ningún código laboral internacional y donde no se respetan, es una especie de mano de obra semiesclava. Entonces, digo esto porque aquí tenemos una lógica que yo le llamo una lógica bizarra, una lógica muy bizarra, muy rara, si lo miramos desde el punto de vista de los imperialismos occidentales, de lo que han sido los imperialismos occidentales. En los imperialismos occidentales, porque tienen una lógica racista en su manera de operar en el capitalismo. Eso es lo que Cedric Robinson ha llamado capitalismo racial. Cedric Robinson es un marxista negro afroamericano que tiene un libro que se llama Black Marxism, desconocido en el mundo en habla castellana, publicado en el año 81 y todavía al día de hoy, ¿cuántos años? 40 años. No ha sido traducido, todavía no ha sido traducido al castellano. Se llama Black Marxism, marxismo negro, así se llama el libro, y Cedric Robinson viene desde los años 70 hablando del capitalismo racial, y ese concepto viene de la tradición del pensamiento radical negro, caribeño, africano, norteamericano, latinoamericano, que ha sido muy invisibilizado a producto del racismo epistémico de la izquierda occidentalizada y de las universidades occidentalizadas. Entonces es un pensamiento totalmente desconocido. Yo siempre digo que Aníbal Quijano tomó la idea de la colonialidad del pensamiento de los marxistas negros, uno de ellos Cedric Robinson, a quien él personalmente conoció. Y lamentablemente la idea de la colonialidad, que lo que hace Quijano es ponerle otro nombre a algo que ya estaba dicho, pensado y desarrollado por los marxistas negros. Lamentablemente Quijano nunca reconoció la deuda de su obra con estos pensadores y pensadoras. Y yo siempre llamo la atención a eso. Si les interesa el tema, miren el número 28 de la revista Tabula Rasa. Ahí ustedes pueden descargar los artículos. Es un número especial que yo organicé sobre los marxistas negros, y yo tengo un ensayo ahí que los invito a leerlo, que es la introducción al número especial, donde yo ahí me documento cómo hay una serie de teorías que manejamos en América Latina que tienen un origen en el marxismo negro. La teoría del sistema mundo, el origen de eso no es Wallenstein, es Oliver Cox. La teoría del colonialismo interno, que el origen de eso no es Casanova, González Casanova y Stabenhagen, el origen de eso es Harry Haywood y Du Bois, o sea, toda la tradición de los marxistas negros. Y lo mismo pasa con la teoría de la colonialidad del poder de Quijano, que el origen de eso está en Cedric Robinson, Fanon y otra gente. Entonces, el racismo como un principio que organiza el capitalismo y que está imbricado con el capitalismo es una idea que no es de Quijano, no es original de Quijano, es una idea muy vieja en el marxismo negro. Y como crítica a los marxismos eurocéntricos, occidentalizados, etc. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el capitalismo, tal como ha funcionado por los imperialismos occidentales, está imbricado con el racismo. Entonces, por tanto, las lógicas de dominación y explotación de los imperialismos occidentales siempre ha sido hundir, saquear, superexplotar a las razas inferiores, es decir, los pueblos del tercer mundo, los pueblos no occidentales, y elevar a la raza superior, en este caso la raza blanca occidental, europea, euro-norteamericana, euro-sudafricana, euro-australiana, ¿no? O euro-Nueva Zelanda, o sea, o euro-latinoamericana, ¿bien? O sea, esa raza superior, las élites criollas blancas en América Latina, en alianza con las élites blancas imperialistas, son las que saquean a los pueblos, elevando a la raza blanca en su nivel de vida, en ingresos, en condiciones de vida, calidad de vida, etc. Y eso hace que tenga una lógica donde incluso las clases trabajadoras blancas de Occidente se benefician de esta superexplotación. Esto es lo que Lenin llamaba la aristocracia obrera del mundo. Lenin, el líder de la Revolución Rusa, un gran teórico, que yo siempre digo, hay que leer a Lenin. Lenin decía que en los países imperialistas había una especie de casta obrera, que son obreros blancos occidentales que se benefician de la explotación o la superexplotación imperialista de los países del tercer mundo. Entonces, ¿cómo se benefician? Bueno, porque hay migajas de la superexplotación que reciben los capitalistas blancos occidentales de la superexplotación del tercer mundo, y hay migajas que ellos pueden redistribuir a sus propios obreros para elevar el nivel de vida y hacerlos cómplices de la explotación imperialista y del sistema. Es decir, materialmente esos son obreros que son contrarrevolucionarios, son racistas, son... por eso es que en Estados Unidos una situación, y en el país del primer mundo, es muy peligroso estos momentos de Gran Depresión, porque son los momentos donde vienen los fascistas como los bomberos del capitalismo. Sí, los fascistas vienen a apagar el fuego. ¿Y cómo lo apagan? Pues convenciendo a las clases obreras blancas occidentales que su enemigo no es el sistema, no es el capitalismo como sistema, no es el capital financiero, no es el Estado capitalista. Su enemigo es alguien más empobrecido que ellos, es decir, chivos expiatorios, alguien que ellos consideran una raza inferior. Y ahí viene el racismo que promueven los fascistas como bomberos del capitalismo, apagar el fuego, y canalizan el descontento de las clases obreras occidentales hacia migrantes, hacia grupos racializados dentro de los territorios, negros, latinos, musulmanes, en el pasado judíos, etc., ¿no? Siempre es un mecanismo que usan para salvar el capitalismo de su crisis. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque las clases obreras blancas occidentales, como aristocracia obrera del sistema imperialista mundial, son muy susceptibles a este tipo de movimientos de extrema derecha. Y lo estamos viendo con el ascenso de estos movimientos en Europa y lo estamos viendo en Estados Unidos. Trump es un líder de extrema derecha, no nos equivoquemos. Y es un líder completamente racista que le está diciendo a la clase obrera blanca occidental, let's make white America great again. Hagamos nuevamente la América blanca grande otra vez, ¿no? Ese es el lema con el cual él ganó las elecciones y lo sigue repitiendo. Y claro, en una situación de crisis así, ¿qué hace? Convencen a las clases obreras occidentales que su problema no es Wall Street, que su problema no es ese Estado capitalista imperialista que los ha saqueado, que su problema no es el Pentágono, que se ha quedado con los presupuestos de los contribuyentes americanos durante años y ahora están endeudados y ese dinero ha pasado a empresas militares, lo que se llama el complejo militar industrial americano. ¿Su problema qué? Su problema es los negros, los latinos, los migrantes, los musulmanes, y ahí canalizan el descontento para donde no va. Bueno, volviendo al tema chino, los imperialismos occidentales hunden a los pueblos, a las razas inferiores, los saquean y elevan a su propia raza, incluyendo sus clases trabajadoras blancas. Bien, aquí tenemos a China, que los más afectados del ascenso de China no son los pueblos del tercer mundo, son la clase obrera china, son los pueblos dentro de China. Fíjate, las políticas de China dentro de su territorio son horribles y son una continuidad de lo que se ha conocido la civilización moderna occidental. Desde el punto de vista de la contaminación ambiental es terrible. Desde el punto de vista de cómo tratan a los obreros en ese país es horrible. Estamos hablando de una superexplotación de los obreros chinos terrible. Desde el punto de vista de la manera como tratan a los grupos, vamos a ponerlo así, a los grupos de identidades diferentes, ¿no? Como por ejemplo los musulmanes chinos o por ejemplo los tibetanos, etcétera, son políticas genocidas. Bien, ahora China, ya fuera de su estado, como se comporta fuera, es muy diferente, porque China no va por el mundo como hacia Occidente diciéndole a la gente cómo se tiene que vestir, qué tienes que pensar, a qué Dios le vas a rezar, qué lengua vas a hablar, qué políticas tienes que seguir. China respeta la soberanía en el plano internacional. China no va por el mundo diciéndole, no tiene un proyecto universalista. Esto es muy importante entenderlo. Ellos no tienen un proyecto universalista de pretensión como hacían los imperialismos occidentales, que además de saquearte, además de pauperizarte, además de endeudarte, te dicen cómo te tienes que vestir, a qué Dios le vas a rezar, qué lengua vas a hablar, qué epistemología vas a usar, qué políticas vas a implementar en tu país, a cuánta gente tienes que despedir de empleados públicos, a cuántas empresas tienes que privatizar. O sea, esa es la política de los imperialismos occidentales porque tienen una vocación universalista. China no tiene esa vocación. China va, hace un contrato, respeta la soberanía. Si tú te comes los bebés crudos, ellos no se meten. Ese es tu problema, ¿bien? O si tú tienes un proyecto radical de izquierda, anticapitalista, eso no es su problema. Yo quiero de ti que me vendas esto y aquí te doy el dinero y aquí está la transacción, punto. Ellos no se meten en la política interna de los países como se ha metido Occidente, ¿bien? Ramón, justamente por eso. Sí, disculpa que te interrumpa, pero esto que traías de la lógica racista que tienen los imperialismos occidentales y todos estos autores que vos trajiste muy bien que da para investigar, sumado a esto que decías que China no tiene una lógica universalista, ¿qué pasa con las categorías analíticas que usamos de las ciencias sociales para interpretar al mundo ahora que a raíz de la pandemia y post-pandemia? Sí, bueno, eso es lo que estoy intentando ahora elaborar. Porque tenemos que primero entender, en qué se diferencia China de Occidente. Como ellos no tienen una lógica racista, es decir, tienen prejuicios, ¿bien? Tienen prejuicios raciales como tenemos el planeta entero, pero después de 500 años de expansión colonial europea y de modernidad occidental por todo el planeta. Estamos en una civilización que es racista y todos tenemos prejuicios y estereotipos raciales. Eso es una cosa planetaria y los chinos no se escapan. Pero no tienen racismo estructural o institucional con respecto al mundo. Eso es muy distinto. Occidente tiene un racismo institucional y estructural con respecto al mundo. Occidente, cuando explota el tercer mundo, concibe ese tercer mundo como razas inferiores y por tanto se cargan todo código de derechos humanos, no humanos, lo que sea, ¿no? ¿Entiendes? Ellos ahí van y saquean, exterminan poblaciones, exterminan sus conocimientos, o sea, es un proyecto destructivo, una civilización destructiva. ¿Por qué? Porque hay una lógica universalista racista, donde el blanco occidental, el euro, la población de origen euro, son las que tienen la superioridad en el conocimiento, la superioridad racial, la superioridad, etc. Entonces, son imperios que hunden el resto del mundo y se levantan ellos. China, como no tiene una lógica racista institucional, hace acuerdos que levanta las economías del resto del mundo, me refiero al tercer mundo, no al primer mundo, y se hunden a sus propias clases trabajadoras. Bien, ellos hunden a sus propias clases trabajadoras y las mantienen en posiciones de, vamos a poner, de superexplotación a partir de una represión de Estado muy fuerte contra esas poblaciones. Entonces, dentro de su territorio, dentro de su Estado. Entonces, por tanto, es una especie de superpotencia. No quiero usar el término imperio porque siempre usamos este término de imperio para llamarle a todo lo que se mueve, y hablamos del imperio azteca, y hablamos del imperio maya, y hablamos del imperio chino, y del imperio otomano, y todo lo que se mueve en el mundo es imperio, porque estamos usando categorías de la historia local europea. Esto es muy eurocéntrico, ¿no? Como el imperio romano, ¿no? Y los imperios posteriores en Europa. Y le llamamos imperio a todo lo que se mueve y extrapolamos una categoría que es de la historia local europea al resto del mundo. Y yo siempre digo, ¿por qué no llamarle entonces el sultanato francés, el sultanato británico, el sultanato español, el sultanato? O sea, que sería el mismo mecanismo, usar una forma de autoridad política correspondiente a una civilización particular y globalizarla y llamarle a todo lo que se mueve sultanato. Es el mismo error teórico y político que hacemos cuando decimos imperio a todo lo que se mueve, porque la forma de autoridad política en la civilización musulmana en el pasado, porque ya no existe civilización musulmana y por tanto no hay choque de civilizaciones, eso no existe. La civilización en el pasado tenían forma de autoridad política que eran sultanatos, ¿bien? Tú tienes en China lineajes, tú tenías en la civilización china antigua lineajes, o tú tenías, cuando tú miras por el mundo, las formas de autoridad política eran muy diversas y no podemos llamarle imperio a todo. Entonces yo llamo la atención de que tenemos que tener cuidado en qué categorías usamos para entender a China. Yo por el momento lo voy a llamar una superpotencia, ¿bien? Para llamar la atención que obviamente es un poder político y económico mundial en el capitalismo global muy importante, pero las lógicas como opera no son exactamente las mismas lógicas que hemos visto en los imperios occidentales, ¿bien? Entonces tienen lógicas muy bizarras, porque siempre hemos pensado que los imperios buscan hundir a los demás y levantarse ellos, ¿no? Levantar a sus poblaciones. En cambio aquí tenemos una superpotencia que levanta las economías de los otros países y hunde a poblaciones de su propio territorio. Y entonces, digo esto porque entonces, en relación al resto del mundo, es decir, desde América Latina, desde África, estamos ahora con la posibilidad, ¿no? Con la superpotencia china abre posibilidades que no teníamos allí frente a las potencias imperialistas occidentales. Me refiero a oportunidades no solamente de comercio, económicas y eso, sino también oportunidades de poder empujar los límites de los proyectos radicales hacia radicalizar proyectos revolucionarios. Si te fijas, el imperio americano sigue ahí y va a seguir ahí por un buen rato. El imperio americano siempre nos pone impedimento a América Latina. Cada vez que vamos a hacer proyectos de izquierda en América Latina, siempre tenemos que estar pensando cómo el oso del norte va a reaccionar. Eso siempre nos pone límites, porque hay cosas que se quisieran hacer, pero si las hacemos puede ser que el oso del norte reaccione de esta manera o de aquella, entonces, o de aquella otra manera. Entonces nos pone límites. ¿Por qué? Porque el oso del norte interviene con golpe de Estado. Mira lo que pasó en Bolivia hace poco, ¿no? Y lo que viene pasando por ya más de un siglo en América Latina con el oso del norte. Los golpes de Estado, las invasiones militares, los bloqueos económicos, las sanciones, siempre vienen con cosas para impedir que los proyectos revolucionarios avancen. Pero en un mundo futuro, con un Estados Unidos ya golpeado, que no tenga capacidad ni de movilizar a sus tropas, fíjate cómo ahora la pandemia los ha obligado a tener que parar sus maniobras militares y todo, porque no tienen cómo atender la pandemia. Su ejército se ha colapsado, se ha paralizado. Con todo el armamento y con toda la potencia que tiene ese ejército, no han podido, han tenido que paralizar todas sus maniobras en el mundo, porque están los barcos con la pandemia, ¿no? Los soldados enfermos con pandemia, no tienen cómo atender esa crisis. Entonces, y además la crisis depresiva en que entran, va a ponerle límites también al gasto militar y a estas aventuras militares con las cuales han estado operando por más de un siglo. Eso va a poner ciertos límites. Entonces, en un mundo más adelante, cuando el imperio esté golpeado y tengamos a China ya en un rol mucho más protagónico, la ventaja que tiene en ese sentido China es que permite no solamente acuerdos comerciales beneficiosos, ¿no?, para los países del tercer mundo, sino además permite un espacio de maniobra de acción política que, como China no se mete, es decir, China lo que le interesa es el acuerdo comercial con el país, y ya, ¿qué tú haces allá adentro? Ellos ahí no se meten, tienen bastante respeto sobre la soberanía de los pueblos. Fíjate cómo en África, te pongo un ejemplo, en África, gran parte de los golpes de Estado imperialistas en África, incluyendo intervenciones militares, en los últimos 10, 15 años están asociados a golpes de Estado contra élites africanas que hicieron acuerdos comerciales con China. ¿Y qué hacen los imperialismos occidentales? Por ejemplo, Francia o Estados Unidos. Van y tumban la élite que estaba en el poder y los reemplazan con una élite que sea sirviente de los intereses de los imperialismos occidentales. Y tumban los acuerdos con China. China, fíjate que China, ¿cómo reacciona China? China no va por el mundo con su ejército imponiendo nada. ¿Bien? China no dice, oye, me sacaste por la fuerza, ahora yo vengo con la fuerza a imponerme. No, China le dan una bofetada en la cara y se queda dado. Se queda dado. No responde con otra bofetada. ¿Qué hacen? Esperan. Toman tiempo, esperan, y luego regresan a estos países con acuerdos comerciales mucho más atractivos que lo que ofrecen los países occidentales, a los cuales les es muy difícil a las élites decirle que no. Te doy un ejemplo. Bolsonaro, cuando ganó las elecciones, ese es un proyecto que intenta reorientar la economía brasileira fuera de China y reorientarla nuevamente bajo la bota estadounidense, ¿no? Reorientarlo hacia Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Los chinos esperaron un año y al año aparecieron en Brasilia con una propuesta de inversiones de más de 100 mil millones de dólares en Brasil, a lo cual el gobierno de Bolsonaro no le puede decir que no, porque Estados Unidos jamás va a ofrecer un acuerdo de ese tipo. Entonces, China, que aparentemente iba a ser prácticamente desplazado del comercio de Brasil, regresa con fuerza un año después con acuerdos comerciales que el gobierno de Bolsonaro mismo, con toda su voluntad de ponerse bajo la bota americana, no puede decir que no. Y lo mismo hacen en África. en los lugares donde los han golpeado, les han roto los acuerdos y todo, regresa nuevamente China con acuerdos comerciales que no comparan con lo que ofrece Occidente. Entonces es muy difícil decirle que no. Entonces digo esto porque los chinos no tienen una política de ir por el mundo con su ejército imponiéndose al mundo. O sea, una cosa es China dentro de China, bien, que eso es otra historia, porque ahí sí que hay represión, movilización de ejército contra los tibetanos, contra los musulmanes, ahí sí hay políticas represivas brutales, y otra cosa es cómo China se comporta en la comunidad internacional, ¿bien? Y cómo se relaciona con la soberanía de los pueblos. Y esto es muy importante tenerlo presente para no cometer errores políticos, ¿bien? ¿Qué otra? Ahora, dicho esto, ¿qué otra cosa negativa trae China? Si bien trae estas cosas positivas que le da un espacio de maniobra económico, pero también político al tercer mundo, de poder tirar adelante proyectos más radicales, revolucionarios, que China no los va a apoyar, pero no los va a atacar. Bien, es una potencia que opera sin pretensión universalista. Si bien eso es así, tiene un lado negativo, y es que China reproduce elementos de la modernidad occidental. Por ejemplo, China se industrializa imitando los modelos de industrialización de Occidente, que son altamente contaminantes. Por ejemplo, China ecológicamente ha sido un desastre. Hay ciudades en China donde lo único que se ve es el humo. Tú no puedes ver más allá de 100 metros el otro lado de la calle, porque el humo es brutal de la contaminación. Hay ciudades enteras con una contaminación brutal, y además China, como tiene demanda de materia prima tan grande, porque ellos no tienen petróleo, no tienen una serie de minerales que son fundamentales como materia prima para su industria, China es también un elemento activo de la explotación extractivista, es decir, de la intensificación del extractivismo, que sabemos muy bien que el extractivismo son industrias que son destructivas de la vida planetaria. Son, en ese sentido, China reproduce la crisis civilizatoria de la modernidad occidental, porque China no es una ruptura completa con la modernidad occidental. China reproduce las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental, ¿bien? Y las reproduce en la medida en que es un país capitalista, es un país que usa tecnología occidental para la producción, y que tiene lógica, o sea, no tiene materia prima y va y la busca por el mundo, y es verdad que te hace contratos onerosos para los países del tercer mundo. Pero al mismo tiempo estamos hablando de la intensificación o consolidación de la división imperialista del trabajo, donde los países del tercer mundo se dedican a exportar materia prima y ellos se dedican a venderte los productos que tú no produces. Entonces ahí se reproduce. ¿Cómo conjuga esto con lo que estás planteando de las temporalidades, de que China está entrando en una lógica de la modernidad, de producción de la modernidad capitalista, y por ejemplo Dussel plantea que estamos en una posmodernidad? ¿Cómo se conjuga esto al correrse el centro de la hegemonía china? Sí, el tema es el siguiente. Hay tres temporalidades. La temporalidad del neoliberalismo entra en crisis terminal. China no es neoliberal. China es una potencia capitalista que no es neoliberal, que tiene otra lógica de funcionamiento. Donde el Estado tiene un rol muy importante en la economía y todo eso, y no va por el mundo predicando el neoliberalismo. Bien, esto es muy importante a tenerlo en cuenta. China reemplaza la hegemonía americana en el sistema mundo actual, capitalista. Bien, esa es la segunda temporalidad que hablé. Pero en la tercera temporalidad, China es una continuación del proyecto civilizatorio de muerte de la modernidad occidental. China no ha hecho una ruptura con eso. Es verdad, y hay que decirlo, que en los acuerdos, por ejemplo, internacionales en París y en otros lugares donde se ha discutido esto, China ha sido más agresivo que los imperios occidentales en cumplir con los acuerdos en términos del desastre ecológico. Los imperios occidentales firman cosas que nunca cumplen. En cambio, China ha tenido una política positiva en ese sentido de intentar hacer acciones que ataquen este problema. En gran medida ellos tienen un problema serio dentro de su territorio, porque tienen ciudades que lo que tú respiras es humo. O sea, tú no respiras oxígeno, tú respiras humo. Y ellos están como preocupados con eso, pero al mismo tiempo están en las lógicas de la modernidad occidental con respecto a las tecnologías. Yo siempre digo que esta civilización moderna occidental ha sido la civilización más destructiva de la vida en el planeta. Todas las civilizaciones anteriores, todas, con todos sus defectos, críticas que le podamos hacer, lo que tú quieras, ninguna tuvo la estupidez de producir tecnología con cosmología dualista cartesiana. El dualismo cartesiano es constitutivo de es la cosmología del capitalismo. Toda tecnología tiene cosmología y la cosmología de la tecnología en el capitalismo es la cosmología dualista cartesiana. Es decir, esa idea estúpida que establece una separación ontológica entre la vida humana y otras formas de vida y hace de las otras formas de vida objetos, objetos que son dispensables, objetos que puedes destruir para otro fin, y produces entonces, ahí tienes la lógica de destrucción de la vida planetaria, porque has pensado de manera muy estúpida que la vida humana se reproduce insuladamente de las otras formas de vida y que por tanto, reproduciendo esas destruyendo esas otras formas de vida, tú no te destruyes a ti mismo porque lo has concebido cosmológicamente, como ontológicamente separado de manera dualista entre la vida humana y otras formas de vida. Todas las civilizaciones anteriores tenían otro tipo de cosmología que eran siempre holísticas, independientemente de sus diferencias. Pachamama en las Américas, Ubuntu en África, o Tawhid en el Islam, o tú vas por el mundo, independientemente de las diferencias que hay, todas tenían la idea de que hay una diversidad de formas de vida que coexisten dentro de un solo cosmos y que la vida depende de la reproducción de la vida dentro de ese cosmos. No, nunca concibieron la vida humana como insulada de las otras formas de vida. Siempre la concibieron como dependiente de las otras formas de vida. Por tanto, nunca destruyeron el planeta y la vida en el planeta como esta. ¿Por qué? Porque tenían en la producción de tecnología, llevaban allí un sentido común que era planetario, universal planetario, que era un sentido común de racionalidad de la reproducción de la vida, porque era claro que si tú haces una tecnología que no tiene un balance ecológico con tu ecosistema, pues te destruyes a ti mismo, porque tú concibes la vida humana siempre en relación con las otras formas de vida y con ese balance. Por tanto, esas civilizaciones nunca destruyeron la vida como esta. La civilización occidental es la civilización más destructiva de la vida en el planeta. Esa civilización, con su dualismo cartesiano y su afán de poner el capital sobre, es decir, la ganancia del capital sobre la vida, estas dos lógicas, tanto dualista cartesiana como la lógica de privilegiar las ganancias del capital sobre la vida, ahí tienes la fórmula que ha llevado a la destrucción de la vida en el planeta. Y entonces China reproduce estas dos lógicas. La lógica del capital sobre la vida y la lógica de dualista cartesiana en la producción de tecnología. Eso hace que China no es una ruptura radical con la modernidad occidental y con esa civilización de muerte que he descrito. China continúa con esas lógicas. ¿Bien? Y entonces aquí viene otra discusión, que es la discusión del sistema mundo ya en las ciencias sociales, que fue la pregunta que me hace, es el debate Wallenstein-Arrighi. Giovanni Arrighi e Immanuel Wallenstein. Esto es un debate que se dio en los años 90 del siglo pasado. Porque esto que estamos viendo, los teóricos del sistema mundo, como Immanuel Wallenstein y Giovanni Arrighi, ya lo estaban discutiendo desde hace mucho tiempo. Bien, estos debates se dieron sobre todo en la Universidad del Estado de Nueva York, en Binghamton. Yo tuve el privilegio de ser profesor en el Departamento de Sociología en la Escuela del Sistema Mundo con ellos en los años 90. Entonces, yo tuve el privilegio de estar en esos debates, de participar de esos debates. Y en el libro El Largo Siglo XX, publicado por Akal, muy bien traducido, Giovanni Arrighi anticipa la transición hegemónica de Estados Unidos a China. Bien, esto que estamos viendo ahora ya lo decía Giovanni Arrighi en su libro El Largo Siglo XX, no porque fuera Nostradamus, sino porque a base de un análisis muy profundo de sociología histórica de 600, 700 años de capitalismo. No puedo ahora reproducir qué dice el libro, pero él ya anunciaba que esto venía. Eso lo decía él a principios de los años 90, cuando acababa de caer la Unión Soviética, cuando Estados Unidos era la única superpotencia en el mundo y todo el mundo se burlaba de Giovanni Arrighi. Todo el mundo decía, pero ¿de qué me estás hablando? Si aquí la superpotencia, ¿cómo va a ser China el nuevo centro hegemónico del sistema? Si Estados Unidos es la superpotencia ahora más poderosa del mundo. Y él, mirando la sociología histórica, hace un análisis de larga duración, podía ver las tendencias de cómo Estados Unidos iba a caer y por qué, y cómo China iba en ascenso, iba a desplazar a Estados Unidos del sistema mundo, del centro hegemónico del sistema mundo. Wallenstein respondía a eso de la siguiente manera. Wallenstein decía, mira, independientemente de si China pasa a ser o no centro hegemónico, él no lo veía venir, en el sentido de que él decía que independientemente puede ser que China lo logre, pero el tema es para Wallenstein otro. Wallenstein decía que el sistema mundo capitalista desde 1492 hasta nuestros días, de más de 500 años, tenía sus días contados. ¿Por qué? Cuando yo escuché eso por primera vez, yo pensaba que esto era otra de esas predicciones que hacía la Tercera Internacional, cuando decía que el capitalismo colapsaba y que el capitalismo se iba a caer y que íbamos hacia el socialismo, ¿no? No, Wallenstein, el argumento de Wallenstein es mucho más sofisticado que eso. Wallenstein hace un análisis histórico del sistema mundo capitalista en los últimos 500 años, y Wallenstein te muestra todos los mecanismos que el capitalismo ha usado durante los últimos 500 años para salir de sus crisis. El capitalismo siempre es un sistema que termina en crisis cíclicas. Cada cierto número de años, 50, 70 años, cae en una gran depresión. Entonces, esto no es nuevo. Esta gran depresión que estamos ahora no es nuevo. Recordemos que justo en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se sale de la gran depresión que empezó en el año 1929. Y entramos en un ciclo de expansión que ahora termina. ¿Y son cuántos años? 75 años. Bien, o sea, esto corresponde con esas crisis cíclicas de 50, 70 años que hablaba Wallenstein, que son los ciclos de contratiempos, ¿no?, del sistema mundo. Y él decía que en esta próxima gran depresión, estamos hablando ahora de que el capitalismo, los mecanismos que siempre usó para salir de la crisis, se agotaron. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que hacía el capitalismo para resolver su crisis era que expandirse a nuevos territorios. Eso está agotado. Ya el capitalismo no tiene para dónde ir porque ha cubierto el planeta entero. Entonces ya no puedes resolver la crisis expandiéndose a nuevos territorios. Para expandir mercado, para explotar nueva mano de obra, para explotar nuevos recursos naturales, etc. Eso se acabó. Otro mecanismo que usaba era la destrucción de los bienes de la naturaleza, incorporándolos dentro del proceso productivo sin pagar los costos. Es decir, la internalización de la ganancia y externalización de los costos. Ese mecanismo está en crisis por la destrucción ecológica planetaria y cómo ahora la materia prima tiene precios mucho más caros de lo que tenía hace un siglo atrás. Por tanto, la ganancia del capital se va restringiendo. Él habla también de cómo la crisis de las ideologías desarrollistas hace que la gente ya no esté dispuesta a sacrificarse hoy por un mejor pasado, por un mejor presente, futuro. Siempre era la idea, si te sacrificas hoy, estarás mejor de aquí a 20 años. Entonces la gente aceptaba de manera un poco sumisa sacrificar sus demandas de hoy esperando que la cosa va a mejorar. Pero eso entró en crisis desde los movimientos del 68. En una crisis terminal ya la gente no está dispuesta a sacrificarse hoy para un mejor futuro. Ahora la gente lo que busca es, demandan lo que quieren y quieren que se los den hoy. ¿Por qué? Porque ya nadie se cree el cuento de que vas a tener de aquí a 20 años una mejor situación o de que la promesa desarrollista, eso nunca llega. Entonces el desarrollismo entró en crisis como ideología. Entonces las demandas del sistema hoy son mucho mayores de lo que eran antes. O sea, él va identificando una serie de mecanismos que no voy a entrar en todos para decirte lo siguiente. Estamos en una crisis terminal del sistema mundo. El sistema mundo capitalista no se va a levantar de esta gran depresión. Vamos a entrar en un ciclo de 20, 25, 30 años, que él decía, donde va a haber una bifurcación. Una bifurcación donde vamos hacia un nuevo sistema histórico que va a ser mejor o peor de este sistema, dependiendo de la acción política que se genere en las próximas décadas. Él planteaba... Sí. Que plantea Ramón, que vale una aclaración que la apuntó muy bien en los comentarios la profesora Mónica Fernández. Cuando yo te planteo el tema de la posmodernidad, en realidad lo que plantea Dussel es la modernidad, que es algo superador a la modernidad, la posmodernidad. Pero en esto que os planteas el debate de Wallenstein y Arrighi, ¿cómo podemos capaz un poco triangular con lo que plantea Pulanzas en el Estado, el Poder y Socialismo? ¿Cómo podemos trabajar esas tres cuestiones? Sí. Bueno, vamos a ver, yo quiero triangular también con Dussel. El planteamiento... el planteamiento que hace Wallenstein es que entramos en una bifurcación del sistema mundo. Es decir, el sistema mundo capitalista, todos los mecanismos que hay históricamente... Los invito a que se lean un folletito de Wallenstein publicado, traducido muy bien por Siglo XXI, que se llama Utopística. Es un folletito pequeño, pero ahí él resume bastante bien los argumentos que él hace de los mecanismos que ha usado el capitalismo para reproducirse históricamente y cómo eso se agotó, cómo ya no tiene el capitalismo los mecanismos para poder levantarse de una crisis como esta. Entonces, la respuesta que le daba Wallenstein Arrighi es, mira, aquí va a haber una bifurcación, no importa si China reemplaza a Estados Unidos, esta civilización capitalista, este sistema mundo va a entrar en crisis terminal y va a haber una bifurcación. Es decir, el sistema va en una dirección peor y se crea otro nuevo sistema mundo que va a ser peor que este, o va en otra que va a ser mejor que esta. Y va a depender de la acción política en ese momento. Entonces lo describía como la lógica de Davos frente a la lógica de Portalegre. Davos, como sabes, el Foro Económico Mundial que se hace en la ciudad de Davos en Suiza en el mes de enero, son las élites de este sistema reuniéndose a planear sus distopías, ¿no?, frente a lo que viven. En cambio, el Porto Alegre es los movimientos sociales, decía él, que se levantan y que imprimen otra lógica a la solución de la crisis terminal de este sistema, que será una lógica más democrática, más justa, más igualitaria, etcétera, de lo que había antes. Entonces él dice, nada está garantizado. La cosa puede ir en una dirección o en la otra, decía él. O para algo peor o algo mejor. Porque él tiene una lectura de sociología histórica en muchos sentidos diferente al marxismo clásico. El marxismo clásico veía la transición del feudalismo al capitalismo como parte de una clase capitalista que nace en las ciudades y que va poco a poco desplazando a la aristocracia feudal hasta que hace una revolución política o una transformación política que los subordina o les corta la cabeza, como la Revolución Francesa. Y entonces así es como llegamos al capitalismo. Esa es la narrativa, vamos a poner así, más eurocéntrica de la transición del feudalismo al capitalismo. En los trabajos de sociología histórica de Immanuel Wallenstein se está hablando de otra cosa. Él ve que en la crisis el capitalismo nace como parte de una acción política económica de la aristocracia feudal europea ante la crisis terminal del feudalismo en Europa. Ante esa crisis terminal, la solución que da a la aristocracia feudal para mantener sus privilegios es globalizarse al mundo, expandirse al mundo, en el proyecto de la expansión colonial europea. Y si te fijas, lo que él dice es que son las mismas familias de la aristocracia feudal los mismos que se transforman en la nueva clase capitalista transnacional. Es la misma familia, no es que hubo una clase capitalista que nace en la ciudad y desplazó a las familias feudales, sino que es la misma familia, aristocracia feudal, la que se globaliza buscando darle solución a la crisis terminal del sistema feudal para mantener sus privilegios. Y entonces lo que él dice es que, claro, crearon un sistema peor que el que había en la Europa feudal, porque en muchos sentidos es peor, porque la idea de progreso, Wallenstein es hipercrítico de eso, en un sistema como este, que destruye civilizaciones, destruye la ecología, destruye 1.000 millones de seres humanos. Entonces dice, esto es lo peor, esto es mucho peor de lo que había antes. Lo que hicieron fue crear algo peor para preservar sus privilegios y expandir sus privilegios. Y él dice que algo así puede pasar ahora. Las élites capitalistas transnacionales de este sistema pueden darle una solución a la crisis terminal de este sistema, creando un nuevo sistema histórico peor que este. Entonces, el punto que hace aquí Wallenstein es un llamado de atención a que nuestra acción política en este momento histórico es crucial. Bien, porque él dice aquí, si no actuamos políticamente para crear un nuevo sistema mundo, un nuevo sistema histórico, más justo, más igualitario, más democrático, vamos a tener que las élites de este sistema se encargarán de darle la solución y va a ser peor de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo que está, fíjate que hay unas distopías por ahí manejándose, como... ya tú oyes a Bill Gates y estas élites hablando de la posibilidad de la exterminación de una parte de la población mundial y cosas por el estilo. O sea, ya empiezan a considerar la idea bajo una especie de ideología que yo le llamo ecofascista, de que quizás parte de la solución pasa porque gran parte de la humanidad desaparezca. Capaz y que... Bueno, si podés profundizar en ese concepto que creo que está bueno que se colectivice un poco. Bueno, ecofascismo. El ecofascismo yo le llamo ecofascista porque es una ideología que aparece como ecologicista, como ecologista, como que hay que preservar la vida, la naturaleza y no sé qué. Y en el nombre de eso se plantean entonces distopías donde ese 1% del sistema vivan en paraísos ecológicos mientras el resto del mundo vive en la basura, ¿no? Eso es una falacia porque sabemos que como todo está interconectado y no hay dualismo cartesiano, tarde o temprano tú te puedes aislar ecológicamente del mundo y no te vas a aislar porque no estás aislado. Tarde o temprano te llegará la basura, ¿no? Es una falacia, ¿no? Pero están considerando que quizás tenemos demasiada población. Quizá haya que considerar la idea de que la civilización tenga que tener menos seres humanos para poder sobrevivir y extender la vida en el planeta y no tener una catástrofe ecológica, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a haber discursos capitalistas ecofascistas, donde hacen de la ecología una mercancía, donde hacen de la ecología una lógica capitalista de hacer ganancia, donde hacen de los proyectos del futuro, proyectos que consideran una civilización con menos seres humanos de los que existen. Entonces, estos son distopías que hay que prestarle atención, porque esto se puede consolidar si no está ya consolidándose con esta pandemia en lógicas genocidas de gran parte de los seres humanos en este planeta. Entonces, hay que prestarle atención a todas estas tendencias, ¿no? Porque son cosas que van a venir con fuerza post-pandemia. Es decir, corren el eje de que el problema no es el sistema, el problema es el ser humano. Sí. Quienes definen qué seres humanos son los que hay que eliminar y son los que generan el problema. Claro, y esos son las élites, el 1%, que son los que deciden eso. Ya tú puedes ver por ahí una serie de videos de la Fundación Bill Gates, de otras fundaciones de este carácter que empiezan a hablar de estas cosas con una naturalidad y una normalidad impactante. De hecho, la Fundación Bill Gates hizo una especie de ensayos de una pandemia de coronavirus en octubre del año pasado, hace muy poco, preveyendo que iba a venir una pandemia, ¿no? Y, o sea, es muy raro y sospechoso que esta gente estén, ¿no?, unos meses antes de esta pandemia ya anticipando y haciendo ensayos mundiales, ¿no? Junto con la Universidad de Johns Hopkins y junto con otras corporaciones estaban haciendo ensayos mundiales con algunas farmacéuticas de una pandemia de coronavirus. De hecho, la palabra coronavirus la tenían en la página de web, la sacaron cuando vino la pandemia, la sacaron de allí, porque era increíble que estuvieran hablando de lo mismo, ¿no? Hay una página de web que tiene todo esto, que se llama, creo que el Proyecto 201, algo así, que está en la web, hay videos de esta conferencia que hicieron con estos ensayos. Entonces, digo esto... Un mundo en peligro también que plantea todas estas cuestiones. Sí, hay por ahí un montón de narrativas ya corriendo en este sentido que hay que prestarle atención. Yo no quiero caer, o sea, si el virus fue fabricado como un arma biológica o si no lo fue, esa es una discusión que yo no me quiero meter porque yo no tengo los elementos ahora mismo para poder decir esto fue así o asado. El tema es que queda obvio, es cómo han usado políticamente el virus, ¿no? Y lo han usado para, sabían que venía una gran depresión, eso se está anunciando desde ya el 2019, ¿y qué hicieron durante la crisis de la pandemia? Le echan la culpa a la pandemia, al virus, no al sistema de la crisis en que estamos, y usan eso de excusa para distribuirse el 1%, una cantidad trillonaria con T de dinero entre ellos a nombre de salvar las industrias y no sé qué más. Y lo mismo han hecho en Europa, salvar el capital financiero, los bancos, las empresas transnacionales, las empresas de aviación. Todo eso está siendo salvado con el dinero de los contribuyentes del tercer mundo, dejando estos países superendeudados y pasando toda esa riqueza, una transferencia de riqueza impresionante a estas grandes empresas que ahora se mantienen operando con todo ese dinero que han recibido a nombre de una pandemia, ¿ves? O sea, hay que ver cómo políticamente están gestionando esto y cómo, por ejemplo, si te fijas, las víctimas hasta ahora principales de la pandemia es los países que han estado en neoliberalismo, pero sobre todo los pueblos que están en las condiciones más paupérrimas. Por ejemplo, en Nueva York la mayoría de los muertos son latinos y negros. La mayoría. Primero, porque en Nueva York la mayoría de la población son negros y latinos, pero además porque las condiciones de vida de los negros y latinos en Nueva York son equivalentes al cuarto mundo. No el tercer mundo, al cuarto mundo. Entonces, las condiciones son muy, muy terribles y por tanto son las víctimas principales. Entonces, mientras eso pasa, pues, ¿cómo te digo? Saquean el fisco americano y luego, una semana después de haber saqueado el fisco americano, anuncia Trump que hay que abrir la economía. Ya te distribuiste entre el 1%. Los trillones de dólares y la semana siguiente estás diciendo, bueno, la crisis ya, esto está pasando, a pesar de que tienen los récords más grandes de muertos en el mundo y sigue multiplicándose, actúan como si ya estuviera todo bajo control y vamos a abrir la economía. ¿Por qué? Porque ya se distribuyeron el botín. El botín se lo distribuyeron ya. Ya lograron lo que querían. Ahora quieren abrir la economía porque quieren seguir haciendo ganancias. Y la salud que se vaya a la basura. No les importa. Lo que les importa es el capital sobre la vida, nuevamente. Entonces, vamos a ver. En términos de los escenarios, tenemos escenarios desde catastróficos donde Estados Unidos, como tigre herido, pudiera tener una reacción militar brutal, como ha demostrado ya en las invasiones que ha hecho en el siglo XXI y el siglo XX, de matanzas y cosas así, o de exterminación de una parte de la humanidad con una bomba atómica o nuclear, desde escenarios de ese tipo hasta escenarios donde Estados Unidos se debilita, China pasa a ser el nuevo centro, ¿no? Pero la crisis sistémica civilizatoria de este sistema continúa, como dice Wallenstein, incluso bajo China, y podamos tener un escenario de bifurcación en los próximos 10, 15, 20 años. De hecho, Wallenstein, cuando hablaba de la crisis de bifurcación, identificaba precisamente estas próximas 2-3 décadas como ese momento histórico donde esto iba a pasar. Es muy interesante que Wallenstein estuviera diciendo eso desde los años 80, ¿no? Y entonces, si volvemos a Arrighi en su libro Adam Smith en Beijing, tiene una visión, en mi opinión, muy romántica de China. Yo no concuerdo con ese romanticismo, pero claro, él ahí le responde a Wallenstein de una manera indirecta, porque él ahí ve la posibilidad de que ese nuevo sistema histórico que habla Wallenstein ante el final de este sistema histórico y la bifurcación que viene, ahí prácticamente Giovanni Arrighi anuncia la posibilidad de que China, en lugar de ser el centro hegemónico del sistema mundo capitalista, se convierta en el nuevo centro de un nuevo sistema histórico más allá del capitalismo. ¿Bien? Es lo otro que... La respuesta que le da... O sea, lo que le dice Giovanni Arrighi a Wallenstein, bueno, quizás tú tengas razón en que la hegemonía china en el capitalismo no dure 150 años como él vaticinaba en el largo siglo XX. Él veía el capitalismo con otros... Bien, es la respuesta que él da en Adam Smith en Beijing. Y la respuesta él la da diciendo, eso va a ser mucho mejor ese nuevo sistema histórico bajo China que lo que tenemos ahora. Algo así, en lugar de otro nuevo sistema global diferente a este. Y él me contestaba algo que era muy interesante, porque él me decía lo siguiente, él me decía, siempre y cuando, o en ausencia de una gran catástrofe nuclear o ecológica, pues lo que puede pasar es esto, esto y esto. Él siempre lo condicionaba de esa manera. En ausencia de una catástrofe nuclear o una catástrofe ecológica, lo que puede pasar es esto. O sea, es muy interesante que él lo cualificaba con esta frase inicial, porque lo que él estaba llamando la atención es que, mira, no solamente puede ser que venga un nuevo sistema histórico que sea peor que este o mejor que este, ¿verdad? El escenario más optimista es que creemos un sistema histórico más allá del capitalismo mejor que este, ¿no? Pero oye, cuidado, porque eso solamente, la condición de posibilidad de eso es que no haya una catástrofe nuclear o ecológica. Así era como él lo cualificaba. Y esto es importante decirlo. Aquí estamos hablando de un debate en la teoría del sistema mundo en las ciencias sociales. Bien, un poco contestando tu pregunta. Y habría que profundizar en este debate, ¿no? Y profundizar en las categorías que vamos a usar para entender el ascenso de China, para entender el momento histórico, para entender la transición en que estamos metidos ahora mismo, para mejor o para peor, para entender esta gran depresión. Fíjate que en el marxismo clásico, alguien como Lenin en 1917 correctamente decía La crisis del sistema capitalista económica, pero también la Primera Guerra Mundial, donde se estaban matando unos a otros, millones de muertos, esa crisis es una crisis sistémica, pero el sistema no va a caer si no hacemos una acción política que haga caer el capitalismo. Es decir, el capitalismo va a continuar después de la Primera Guerra Mundial y después de esta crisis si no lo hacemos caer. Bien, correctamente decía eso. Pero si Wallenstein tiene razón, el capitalismo puede caer sin necesariamente una acción política revolucionaria, es decir, con una acción política contrarrevolucionaria que genere un sistema histórico peor que este. Bien, y entonces lo que sí está claro, y en eso nos daríamos la mano con lo que decía Lenin, es que no va a haber ningún nuevo sistema histórico mejor que este sin nuestra acción política revolucionaria en este momento histórico. ¿Qué es lo que decía Wallenstein? Que planteás que venimos de tres temporalidades, ¿no? De 1492, que venimos también desde, bueno, desde 1945. 1945 y 1973 podremos marcar esa fecha como las tres temporalidades. Todo el análisis que venimos haciendo sobre el tema de la hegemonía que se corre hacia China y esta bifurcación que plantea Wallenstein. ¿Vos cómo ves, por ejemplo, se puede salir con una ética de la vida como plantea Dussel o también trayendo un poco el principio de esperanza de Bloch? Esta bifurcación que bien lo planteaste que tiene que ver, obviamente, lo define una acción política. Sí, en el escenario más positivo, ¿no? Que es el que Wallenstein plantea de la generación nuevo sistema histórico a partir de la acción revolucionaria de los pueblos, creando un sistema mundo mejor que este. A partir de ahí, el escenario de una transmodernidad que habla Dussel, es decir, de un mundo donde otros mundos sean posibles y este se haga imposible, parafraseando el zapatismo. Es decir, ahora mismo vivimos un mundo donde los otros mundos son imposibles y solamente este es posible. Y tenemos que movernos a un mundo donde otros mundos sean posibles, pero este se haga imposible. ¿Bien? Eso significa una transformación en la estructura de poder del mundo. ¿Bien? Y la generación de un nuevo sistema histórico con sistemas de poder más democráticos, más autogestionados por los pueblos, con mayor soberanía popular, de la gestión de la vida, poniendo como prioridad con la fundación de nuevos valores que ponen la vida como prioridad sobre el capital. Es decir, nuevos valores que tengan como centro la producción y reproducción de la vida. Es decir, valores que van a contracorriente con los valores de esta civilización de muerte. La transmodernidad sería... Para mí, yo creo, es la manera como poder construir ese nuevo sistema histórico de una manera que no reproduzcamos nuevamente los problemas de la civilización anterior. Es decir, donde se pueda generar un nuevo sistema que permita la diversidad epistémica del mundo, la diversidad de formas de ser y estar en el mundo, al mismo tiempo que tenemos en común un proyecto anticapitalista, antiimperialista, anticolonial, antipatriarcal, y tenemos en común estos antis, independientemente de la diversidad epistémica y cultural del mundo, pero la solución ya no puede ser una solución universal, en el sentido de universal, uno que decide para todos, que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para ti. Es decir, ya no puede ser una solución unilateral de uno que se erige como la solución global para todos, porque ahí reproduce otra vez los universalismos colonialistas e imperialistas occidentales. Puede haber muchas soluciones a un mismo problema. No tiene que haber una sola solución a un mismo problema. Por tanto, la solución que den en el sur de México, los pueblos indígenas, a los problemas del imperialismo, colonialismo, patriarcado, capitalismo, van a ser muy diferentes a las que den los musulmanes del sur del Líbano o a las que den pueblos en la India, o lo que den pueblos en China o en Norteamérica o en Europa o en África o en América Latina. Es decir, va a haber una diversidad de proyectos anticapitalistas, antiimperialistas, anticoloniales, antipatriarcales que tengan institucionalidad de hacer ese mundo post diferenciada. No tiene que ser porque tenemos cosmovisiones diferentes, porque tenemos historias coloniales, locales, imperiales diferentes, porque tenemos historias de resistencia diferentes, porque tenemos epistemologías diferentes. No va a haber una misma solución a un solo problema. Van a haber muchas soluciones a un mismo problema. Y esa es la transmodernidad. La transmodernidad es ese momento donde se pueda, ya como utopía decolonial, donde se puedan los pueblos relacionarse unos con otros de manera horizontal sin que uno se erija como la solución con letra mayúscula imponiéndosela a los otros como proyecto universal imperial colonial, sino que tenemos en común ese universalismo negativo, ¿no?, contra este sistema. Tenemos en común el universalismo positivo de afirmar la vida sobre la ganancia y sobre la muerte de esta civilización, pero ya cómo se estructura eso institucionalmente, políticamente, puede ser muy diverso y tiene que ser muy diverso. No podemos volver al socialismo del siglo XX, que ponía una receta universal de la cual todo el mundo tenía que pasar por ahí. Es decir, la idea de la dictadura del proletariado, el socialismo soviético, etc. Mira, habrá muchos tipos de socialismo, habrá muchos tipos de formas de autoridad política, de formas de democracia popular, etc., que hay que tomarlo en serio. No va a ser la misma en una cultura musulmana que en una cultura tojolabal en el sur de México, no va a ser la misma que en una cultura europea, ¿no?, que en una cultura bantú africana. O sea, va a haber una diversidad de proyectos políticos y esa es la transmodernidad de Dussel, la invitación a pensar en un mundo donde otros mundos sean posibles y este sea imposible. ¿Bien? Y entonces sería la superación de este sistema mundo hacia una nueva era que sea más democrática, más justa, éticamente más consecuente con la producción y reproducción de la vida humana y no humana en el planeta Tierra. Y sería como un retorno nuevamente, pero desde otro punto, a una serie de valores que ya estaban en civilizaciones que fueron destruidas por esta civilización, que volvería con fuerza estos valores, ¿no?, nuevamente a la generación de una nueva civilización. No es que vamos a volver al pasado, a civilizaciones pasadas, sino que el pasado nos permite pensar el presente y el futuro. Es decir, esas civilizaciones pasadas nos dan pistas de cómo pensar de cara al futuro un sistema que sea mejor que este. Es un desafío civilizatorio, ¿no?, de esta civilización de muerte que tenemos, hacer una civilización de vida. Ramón, nosotros, para no quitarte más tiempo, que estamos súper entretenidos, la verdad estamos recibiendo comentarios, pero muy interesantes y muy agradecidos todos con esto, es una charla magistral, pero te podemos dejar dos preguntitas para el final, como sí. Cierre. ¿Cómo no? Bueno, la primera es un poco, nos plantean acá, pensando en el ámbito educativo, ¿qué modalidades concretas considera que van a circular post pandemia, ya sea que están circulando alrededor del mundo y en el caso específico de América Latina, por consecuencia, la decolonización educativa? No sé si querés te planteé la segunda o... Sí, ¿cuál es la segunda? Bien. Y la segunda dice, ¿puede entenderse este fenómeno de pandemia como el paroxismo de una sociedad transmoderna, que es lo que veníamos hablando, considerando las mecánicas de la tanatopolítica? Esas serían las dos. Sí, vamos a ver. La primera, yo creo que el capitalismo es, vamos a ver, el capitalismo, la civilización moderna capitalista occidental, ¿no?, que yo le llamo, para poner sobre la mesa lo que está en juego en mis trabajos de descolonización de los paradigmas de la economía política, yo nombro este sistema o esta civilización como un sistema mundo capitalista patriarcal occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. A riesgo de sonar ridículo, yo prefiero usar una frase larga así para poner sobre la mesa lo que está en juego, porque son una multiplicidad de jerarquías de dominación que son centrales a visibilizar y no quedarnos con la idea de que esto es solamente un sistema capitalista económico y que lo que hay que superar es el problema económico. No, hay que superar muchas cosas, porque esto no es solamente un sistema económico, esto es una civilización con un sistema económico. La civilización moderna occidental organiza el capitalismo de una manera muy particular, es decir, el capitalismo histórico, el realmente existente, tiene unas características que son propias de haberse constituido como parte de un capitalismo colonial con lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Por ejemplo, si el capitalismo es genocida es porque está organizado con lógicas racistas. Si el capitalismo es ecologicida es porque está organizado con lógicas dualistas cartesianas. Si el capitalismo es feminicida es porque está organizado con lógicas patriarcales, sobre todo de la cristiandad. Si el capitalismo es un sistema comunitariocida, o sea, que destruye las comunidades, es porque está organizado con las lógicas de autoridad política del Estado-Nación, que es una forma de autoridad política muy problemática, es una gran ficción, etcétera, etcétera. O sea, el capitalismo no existe como sistema insulado. Es decir, esta idea de que el capitalismo es la determinación en última instancia que produce todas estas otras ideologías como superestructura, es una idea muy eurocéntrica. El sistema capitalista no existe insulado de las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental, que es la que organiza desde adentro la manera como históricamente funciona el capitalismo. Podemos especular aquí ad nauseam cómo el capitalismo hubiera sido si hubiera sido organizado por las lógicas civilizatorias de otras civilizaciones. Pero como eso nunca ocurrió, no podemos ahora dedicarnos a especular cómo hubiera sido. Ahora mismo es lo que es como es destructivo de la vida, es destructivo de los seres humanos, es un sistema de muerte. Y el problema es que tenemos que entonces atacar no solamente un sistema económico, sino una civilización que tiene una multiplicidad de lógicas de dominación y destructiva. Sobre estas preguntas, yo creo que estamos en una situación donde esta pandemia pone sobre el tapete, o de una manera mucho más clara, las disyuntivas civilizatorias en que estamos metidos. O sea, es como que un virus microscópico de momento entra en el escenario y pone al desnudo los problemas de fondo sistémicos de esta civilización. Y entonces abre la posibilidad y el potencial, no estoy diciendo que sea una cosa necesaria, por eso nuestra acción política es fundamental en este momento, pero abre el potencial de una intervención política donde se eleve la conciencia de la humanidad. Es decir, donde se eleve la conciencia sobre dónde estamos y para dónde vamos. Porque ha quedado de manera... El emperador está desnudo, ¿no? Quedó al desnudo el neoliberalismo como sistema de gestión de capitalismo salvaje. Quedó al desnudo la caída de la hegemonía americana y de qué se trata Estados Unidos. Quedó al desnudo. Ahí lo ves claramente en sus políticas egoístas, en sus políticas autocentradas sin importarle la vida de nadie, distribuyéndose el botín de trillones de dólares, ¿no?, entre ellos y que se salve es el que pueda, ¿no? Sin ninguna solidaridad hacia nadie, porque siguen incrementando sanciones a Cuba, Irán, Venezuela, siguen agrediendo a Venezuela, siguen agrediendo a los pueblos del mundo. O sea, quedó al desnudo la hegemonía americana y quedó al desnudo esta civilización. No podemos seguir como vamos, porque esto es como un aviso de que o cambiamos hacia perspectivas transmodernas más allá de esta civilización y construimos otro sistema histórico, o este sistema histórico va a acabar con la vida en el planeta Tierra, ¿bien? Y sobre todo la vida humana, y no se sabe cuántas otras especies de vida se vayan con la vida humana, ¿no? Con la destrucción de la vida humana. Entonces, estamos en una situación, en ese sentido, donde queda muy claro, y ha hecho muy claro sobre la mesa las disyuntivas en que estamos metidos. Pedagógicamente, creo que el sistema también tiene un proyecto que también tiene su sesgo de transformar de alguna manera los espacios, lo que ha sido hasta ahora la escuela cartesiana, ¿no? La escuela cartesiana, y esto lo ha trabajado muy bien un pensador crítico, gran amigo, Luis Bonilla, venezolano, quien ha llamado la atención a cómo los métodos pedagógicos que ha usado el sistema hasta ahora están obsoletos para las nuevas tecnologías y las nuevas lógicas del sistema capitalista mundial. Y cómo intentan ahora, de alguna manera, destruir lo que ha sido hasta ahora la escuela pública o la escuela tradicional y tratar de generar sistemas pedagógicos donde, de alguna manera, la escuela como la conocemos desaparezca y empezamos a tener la escuela casa, ¿no? Y aquí esta pandemia ha permitido experimentar con eso, porque ahora de momento estamos dando clases a través de una aplicación Zoom en las escuelas, ¿no? Y claro, las desigualdades de esto son brutales, porque hay un montón de estudiantes que no tienen los medios de tener aplicación, computadora, conexión de internet en su casa, que se quedan por fuera del sistema de educación. Y lo estamos viendo ahora mismo. Hay un montón de niños que, como no tienen acceso a eso, quedan fuera de la enseñanza escolar que se hace ahora a través de estas aplicaciones de internet. Y claro, lo que buscan con esto es quizás hacer desaparecer la pretensión, esa pretensión de prometer educación para todos, que es una promesa que tuvieron que conceder como parte de las luchas del socialismo del siglo XX, y que para poder contrastarse con ese socialismo tuvieron que hacer concesiones de este tipo, de hacer educación pública para todos, y eso se lo están cargando ya, se lo están destruyendo ya desde hace varias décadas, privatizando la educación y pasando a sistemas educativos cada vez más elitistas, donde gran parte de la población ya de una vez y por todas acabar con la pretensión de que aquí todo el mundo se va a educar y lanzar al resto de la población, sea a su desaparición como seres humanos, es decir, a la muerte, o sea que sean instrumentalizados en otro tipo de proyectos de mano de obra dentro del capital. Pero ya ven hasta la educación como un costo que tienen que sacarse de encima. Y ahí tiene Chile como una distopía de este tipo de cosas. En Chile han privatizado todo el sistema de educación pública a través de estos modelos neoliberales, y tienes cosas como esta. Quien maneja la escuela es un inversionista que está mirando la escuela como un lugar de hacer ganancia. Entonces, el Estado le paga a este empresario, que es el que maneja esa escuela pseudopública, ¿no? Que ahora está privatizada en manos de una escuela elemental o una escuela secundaria. Estoy hablando de esto. Ya las universidades es peor todavía, pero mira lo que pasa. Entonces, estos empresarios, para hacer ganancias, para incrementar sus ganancias, el Estado les paga el doble por cada niño, por cada cabeza de niño, si los niños tienen alguna patología. Entonces, ¿qué hacen? Contratan psicólogos para que le hagan un estudio psicológico del alumnado de la escuela, y da la casualidad que el 30, 40, en algunos casos hasta el 50%, aparecen con patologías. Esos niños ya son marcados como niños con patologías. ¿Por qué? Porque el Estado le dobla la cantidad de dinero por cada niño que tenga patología. Entonces patologizan toda una población de niños que quedan marcados para el resto de sus días como niños con desórdenes patológicos que les va a marcar para el resto de la vida. Y hacen este tipo de cosas para que tengan una idea de lo perverso de la privatización de la escuela pública, de la escuela elemental y secundaria. Ahí les pongo el ejemplo de Chile, porque Chile yo diría que es, vamos a poner, Chile es, ha llevado el neoliberalismo hasta los más rincones, o sea, hacia todo, producto de una dictadura genocida que logró imponer por la fuerza estas lógicas. Y yo siempre digo, el día que haya la tecnología para vender el oxígeno que respiramos, Chile va a privatizarla, el oxígeno, y te lo va a vender para poder respirar. O sea, Chile ha privatizado hasta las carreteras, hasta el uso de las carreteras. Tú tienes que pagar por el uso de las carreteras, tú tienes que pagar por las escuelas, tú tienes que pagar por todo. Y las universidades tienen precios muy brutales. Tienen el mismo sistema que Estados Unidos, donde no hay universidad pública, lo que hay son universidades privadas o privatizadas, donde los precios a pagar por la matrícula son de miles y miles de dólares. Entonces, imitando el modelo americano. Y digo esto porque la educación y los sistemas pedagógicos van camino a modificarse radicalmente con las distopías del 1%, ¿no? Donde de una vez y por todas se saquen de encima la pretensión de educar a todos, ¿no? Y privatizar el sistema y hacer de la educación otra empresa de hacer ganancia. Ramón, te agradecemos un montón. Antes de cerrar, también agradecerle a Esteban, que está detrás de los controles y es que hace la magia de que nos podamos conectar, y le agradezco un saludo también a la gente de la Plataforma Ciudadana de la Deuda de Rebel Streaming. Agradecer a toda la gente que estuvo conectada, que mandaron sus preguntas, sus comentarios y sus saludos. Ojalá sea este el primero de varios encuentros, que nos podamos encontrar varias veces para seguir debatiendo, porque es sumamente necesario. Y bueno, avisar también que estas charlas son en el contexto de los 5 años de la red de cátedras de estudio de la deuda pública, y la próxima semana vamos a tener, el próximo viernes, que es 1 de mayo, vamos a tener otro encuentro en el ciclo de charlas, que es el otro ciclo que estamos teniendo acá por YouTube, que van a estar Ana Sofía Alvarado desde Francia, Liliana Constante de Argentina y María Lucia Fatorelli desde Brasil. Así que va a ser un 1 de mayo, mujeres hablando sobre la situación de las mujeres y las mujeres trabajadoras por este mismo canal. Te agradecemos a vos, Ramón, encarecidamente. Muchísimas gracias por todo lo que has vertido acá y te dejamos un saludo final. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y muchas gracias a Ramiro, que aunque no pudo estar, es quien ayudó a gestar esta entrevista. Y yo espero que estas cosas que hemos hablado aquí sean puntos para debatir, para abrir a una conversación más profunda, porque son los temas centrales del mundo que estamos viviendo. Total. Bueno, también le mandamos un saludo también a Ramiro Chimunes, que es un poco el cerebro, el gestor de todo esto. Así que bueno, gracias a todos por participar y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya estamos fuera. ¿Me escucha?